Noticias presenta. Esta refinería. Tutos Davis. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Bienvenidos, me presento. Soy Juan Becerra Acosta y tengo el gusto de darle la bienvenida a Fórmula Noticias, a este espacio informativo que estoy seguro construiremos también con su participación. Mire, uno de los retos principales del siglo XXI es el de tener una sociedad que esté bien informada. Y por ello, hoy asumimos un compromiso de dar cabida a todas las voces, a todas las personas, a todas las posturas. Esto sin importar cuál es su preferencia política, cuáles son sus filias, cuáles son sus fobias, cuáles son sus antipatías. Aquí, todas las voces, absolutamente todas, caben dentro de un espacio que tiene como fin el que usted se vaya a dormir todas las noches bien informado, bien enterado, a través del debate, a través de la noticia, conocer cómo es que se fue dando, cómo se desarrolla y poder entender pues cuál es el curso, el camino que seguirá. Y para ello lo invitamos a que esté permanentemente en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestras líneas telefónicas. Aquí su voz vale muchísimo. Y justo en este compromiso que hacemos en Grupo Fórmula, lo invitamos a que permanezca durante la siguiente hora y, bueno, pues no se diga más, arrancamos con las noticias. Iniciamos la información con una noticia que se dio tempranito el día de hoy en la mañana. Se presentó un plan antiinflacionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Aloy, también de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, acompañados todos ellos por empresarios, dieron a conocer este plan antiinflacionario, derivado también en parte de crisis que se viven en todo el mundo, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, también la crisis derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El compromiso es que se mantengan los precios de la canasta básica, que no suba el precio de la tortilla. Vamos a ver aquí el material que le preparamos para que usted esté bien enterado sobre las implicaciones de este plan que busca, que tiene la intención de salvaguardar la economía de todas las familias mexicanas. Vea usted. Con la presencia de 16 empresarios, productores y distribuidores de alimentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo para ofrecer a la población una canasta básica de 24 productos a un precio promedio de 1,039 pesos, la cual estará vigente hasta el 28 de febrero del 2023, lo que aseguró significa un 8% menos de los costos actuales. Se trata de un conjunto de medidas para reforzar el plan antiinflación que fue anunciado en mayo pasado. Y todos sabemos que es muy importante controlar la inflación porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. El decálogo dado a conocer en el Salón Tesorería en el espacio de la conferencia mañanera otorga a las empresas una licencia única universal que las exime de todo trámite o permiso en actividades de importación y distribución de alimentos e insumos, incluidos aquellos que se realizan ante instancias como la COFEPRIS y el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad. También se les condona el Impuesto General de Importación. El gobierno se compromete a mantener su política de contención en el precio de los combustibles y la electricidad y congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y a Caminos y Puentes Federales. Además, cancelará la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos, con el fin de fortalecer la producción nacional. El anuncio lo hizo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023.
Entre otros, asistieron empresarios como Antonio Suárez, de la Atunera Tuni, Juan Antonio González Moreno, de Maseca, Altagracia Gómez, de Grupo Minsa, y Daniel Salazar, de Bachoco. El secretario Ramírez de la O informó que la harina básica extra premium, insumo principal de la tortilla, tendrá una reducción del 3%. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premium, sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual. El presidente López Obrador dijo que la participación en el acuerdo es voluntaria y confió en que se sumarán algunos otros empresarios. Hay empresarios, hay integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica, que son hombres de negocios, pero también piensan en el pueblo. Dijo que en su momento se analizará el monto del incremento al salario mínimo, el cual dependerá de los resultados del plan y de qué tanto se logre controlar la inflación. Los empresarios se retiraron antes de la ronda de preguntas y respuestas, no sin antes tomarse una foto grupal con el presidente. Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bueno, hay un espaldarazo el presidente López Obrador con algunos empresarios. Esto, pues, ante los dimes y diretes que refieren que hay una mala relación entre el sector privado y gobierno. Bueno, no es así. Ya vimos este acuerdo. Y bueno, ante el anuncio, ¿cuáles serán las reacciones de pequeños comerciantes? Estas no se hicieron esperar. Y le adelanto que muchos de ellos fueron escépticos. ¿Y qué cree? Nos tiene la nota completa. Bueno, es nuestra compañera Jenny Valencia. Pues con ellos estuvo y esto es lo que le dijeron. Escuchen nada más. Ampliar hasta el 28 de febrero, es decir, 5 meses más, e intentar poner en reversa o en cintura los precios de los 24 productos del PASIC no surtirá efecto, pues la presión inflacionaria mantendrá la escalada de precios, y más ahora que se aproxima el fin de año y el invierno. Sin ser ave de mal agüero, afirmó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera. Todo el mundo sabemos que al cierre de año se deja sentir una escalada de aumentos de precios en la mayoría de los productos del mercado, que el 43% de los trabajadores no cuenta con el poder adquisitivo para comprar sus alimentos y un 20% no lo logra. En un recorrido por mercados públicos y pequeños negocios, sus dueños y tenderos expresaron que no hay forma de sumarse al paquete contra la inflación y la carestía, pues no habría ganancias. Los expendedores de pollo manifestaron que con o sin PASIC todos los días los precios de los productos suben por la inflación y lo tienen que trasladar a los clientes y no quieren quebrar sus negocios. Bueno, no los absorbemos nosotros, sino que el que viene a comprar, o sea, el cliente, pues ni modo, se le tiene que incrementar, pero siempre batalla uno más porque se vende menos y compran menos. Y aunque existe el esfuerzo por hacer ofertas, los precios de las frutas y verduras están por las nubes. Bueno, en los precios, miren, nosotros tratamos de darle a la clientela el mejor precio, trabajando lo mínimo que se pueda ganar y darle servicio a la clientela. Los proveedores que nos surten a nosotros nos dan, según ellos también compren, porque es el incremento del precio. Por su parte, ejecutivos de finanzas consideran que serán marginales los efectos de este PASIC renovado. Jessica Roldán, vicepresidenta del Comité Técnico Asesor del IMEF, afirmó que al tratarse de solo 24 productos específicos y marcas, el impacto no será relevante. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, hay escepticismo sin duda alguna por parte de pequeños comerciantes con este plan que desde el gobierno federal, en coordinación con empresarios, se da para evitar la carestía en nuestro país. Y cómo no, pues si ya estamos cansados y son demasiados años en los que sufrimos la crisis. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que diariamente van al mercado, al supermercado, a surtirse ahí de los productos de consumo diario para la familia? Bueno, nuestro compañero Enrique Hernández salió a la calle y ahí le preguntó a aquellas personas que van a comprar sus víveres, lo que opinan al respecto. Escuchen nada más.
Y para atender la inflación alimentaria, este lunes más empresas se han sumado al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de frenar el alza de precios de la canasta básica. Pese a que desde Palacio Nacional los empresarios cierran filas, para las amas de casa la realidad inflacionaria es completamente otra. Los analistas consultados por el Banco de México prevén que a finales de este año el país tendrá los niveles más altos de inflación, 8.44%, con un crecimiento nada alentador de apenas el 2%. Pero las buenas intenciones de las autoridades y las estimaciones de los especialistas una vez más no coinciden con la realidad de una sociedad que vive al día. Para la señora Elizabeth, en lo que va del año tiene que pagar el doble para comprar lo mismo y ella pregunta, ¿dónde están los programas de apoyo? Yo no le he visto, la verdad, sinceramente no he visto que nos baje nada, nada más nos dicen, pero nosotros vemos una realidad que no es, o sea, ahí está. Lo cierto es que la inflación en general no se ha logrado contener y lo más crudo es que la carestía está golpeando a los mexicanos más pobres. Los precios siguen disparándose para, por ejemplo, yo ahorita vengo de compras. Los precios estoy viendo que cada día la cantidad que traigo es menor y efectivamente, independientemente de que sea la temporada o no, la canasta, huevo, frijol, lo que consumimos nosotros como mexicanos, sigue subiendo. Para las familias, su despensa ya superó el 100%. Un poco peor porque pues antes yo me surtía con 3,000 pesos, ahora me gasto 6,000. De todo lo que hago en mis compras, me gasto 6,000 pesos, entonces lo doble. Digamos, los productos de canasta básica, como es carne, como lo es... Pues ha subido bastante el huevo, la tortilla, demasiado. Y mientras que en el mercado o en las tiendas de autoservicio, las amas de casa esperan ver productos más económicos, es un hecho que los precios siguen afectando al bolsillo familiar. Con imágenes de Aldo Reyes, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca. Bueno, ese es el sentir de los consumidores. Y mucho ojo aquí, nadie ha dicho que no hay inflación en México. Claro que la hay. También habríamos de comparar cómo está la inflación en nuestro país en comparación con otras naciones. Y para tener pues más claras las implicaciones de este acuerdo, qué se espera de él y si será, como se ha dicho, como se ha anunciado, de ayuda para la economía familiar, justo mañana estará con nosotros en este espacio la economista Carolina Hernández Calvario. Ella nos va a aterrizar temas de economía ya en lenguaje ciudadano para que los podamos entender bien. Y bueno, en otra información, hoy al mediodía el huracán Orlen tocó tierra, lo hizo en costas de Sinaloa y también lo hizo como categoría 1. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son las recomendaciones? Muy importante a la población afectada. Para conocer todos estos datos nos enlazamos con nuestro compañero Juan Pablo Pérez, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa, a quien yo le doy las buenas noches y le agradezco su enlace. Pues tocayo, Juan Pablo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están las afectaciones por el huracán Orlene? ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de las autoridades? ¿Hay albergues? ¿Qué se espera? Gracias, tocayo Juan. Buena noche a todo el auditorio. Antes, felicitaciones por este nuevo espacio en Fórmula Noticias que te toca encabezar. Muchas felicidades, tocayo. Gracias. Quisiera partir en este reporte sobre el pronóstico que se tenía previsto días atrás de Orlen. Se tenía pronosticado que esta noche de lunes, para la madrugada del martes, en Sinaloa estuviéramos preocupados por la llegada de este huracán que se adelantó por muchísimo. Sin embargo, Orlen, y afortunadamente, golpeó con mucha menos fuerza de la que se tenía prevista Sinaloa. 7:45 a.m, Juan, fue la hora exacta en la que este huracán, siendo todavía categoría 1, ingresó a tierras sinaloenses. Lo hizo en la comunidad de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, justo en la frontera con el estado de Nayarit. Ahí en Escuinapa y en Rosario, municipio aledaño, es donde se registraron la mayor cantidad de lluvias, precipitaciones, pero sobre todo viento. Orlen trajo a Sinaloa más viento que agua, estimado Juan, estimados amigos del auditorio. ¿Qué es lo que se cuenta hasta esta noche? 400 personas que fueron evacuadas de su domicilio, evacuaciones precautorias, es decir, se hicieron durante el fin de semana antes de que el fenómeno llegara a la entidad, árboles y postes que se vinieron abajo, y a consecuencia de la caída de los postes, hasta esta noche algunas comunidades del municipio de Rosario y Escuinapa, Juan, se mantienen sin señal telefónica, sin señal del internet, pero todavía más preocupante, sin energía eléctrica a causa de que algunos postes de la Comisión Federal de Electricidad se vinieron abajo. 80 domicilios en la comunidad de La Concha, Escuinapa, resultaron afectados. Son los únicos domicilios que hasta esta noche
se cuentan afectados, es decir, 80, es una poca cantidad, Juan, tomando en cuenta que durante el fin de semana, Orlen alcanzó incluso categoría 4 como huracán. ¿Qué preocupa esta noche? Esta noche, Orlen ya es depresión tropical, se internó desde mediodía en la zona serrana entre Sinaloa y Durango, pero ¿qué es lo que preocupa? Las lluvias que pudiera dejar en la zona serrana del municipio de Rosario, de Escuinapa, que pudieran generar escurrimientos rumbo a los ríos, principalmente el río Las Cañas en Rosario, y que pudiera incrementar el nivel de este cuerpo de agua. Mientras tanto, Orlen ya pasó, Juan, Orlen ya es pasado, algunos chubascos, pero mañana martes se prevé sea un día regular. Se reactivan las actividades escolares hoy en 7 de los 18 municipios. No hubo clases, mañana martes regresa la normalidad. Y vaya normalidad, haciendo un paréntesis, hoy se eliminó, por cierto, el uso del cubrebocas en la entidad. Ahora sí, una real normalidad. Juan, es el reporte desde Sinaloa. Muchísimas gracias por tu reporte, Juan Pablo. Pues ya mañana un día normal allá en Sinaloa después del paso del huracán Orlen. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte hasta allá. Abrazo, buena noche y felicitaciones. Muchas gracias, Tocayo. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya porque más adelante vamos a tener pues los detalles del mensaje de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, que dio con motivo de su cuarto informe de gobierno. Le digo, nos vamos a una pausa para usted que nos está viendo en su televisión a través de cable, pero en redes sociales, en YouTube, seguimos con la conversación. Volvemos. Ya regresa Fórmula Noticias. Usted lo vio en el estado de Sinaloa, la normalidad mañana después de un fin de semana muy complicado debido al paso del huracán Orlen. Nuestro compañero allá, nuestro corresponsal en Sinaloa, nuestro corresponsal Juan Pablo Pérez nos dio toda la información. Aprovecho esta pausa para agradecerle a usted que nos está viendo a través de YouTube, que nos acompañe. La invitación se la sigo haciendo, abrir la conversación. Comentar lo que usted está viendo, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le parece. Y pues no se vaya aquí, alguna felicitación, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por la confianza, mucho éxito en esta etapa. Ya estamos aquí para acompañarte en Fórmula Noticias. Y bueno, mucho que discutir, lo que tiene que ver con el plan antiinflacionario que se presentó esta mañana, este acuerdo entre gobierno y parte de grupos empresariales en nuestro país. Hay, por supuesto, como pudimos ver en el sondeo allá en la calle, escepticismo por parte de algunos comerciantes, también de algunos consumidores, algo absolutamente normal, sobre todo en un país en el que pues nacemos, vivimos y nos morimos en tiempos de crisis. También hay que hablar muy claramente de que nunca se ha dicho que en México no hay inflación, pero el crecimiento de la inflación, y de nadie secreto, ha sido menor que en muchísimos otros países, algunos países de Europa, incluso que en Estados Unidos, y precisamente por este tipo de acciones, pues se busca que el precio de la canasta básica no suba, no se incremente dramáticamente hasta llegar el momento en el que es imposible poder surtirla. De esto vamos a seguir hablando mañana con Carolina Hernández Calvario, ella es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y mire usted, ella nos habla en un discurso pues muy para ciudadanos que no conocemos de temas de macroeconomía, porque podemos escuchar declaraciones, perspectivas y una serie de datos, de números que muchas veces no comprendemos cuando son temas que nos afectan directamente a nuestro bolsillo. Ella pues nos lo explica con peras y con manzanas de manera muy, muy clara. Así que lo esperamos mañana también en este espacio, en Fórmula Noticias, para poder conocer pues qué es lo que nos tiene que decir con respecto a esto, ya que es un tema que nos afecta directamente. Y bueno, vamos a ver también qué nos están comentando a través de redes sociales. Mandan abrazos, muchísimas gracias, abrazos de regreso, por supuesto. Y estamos ya a cuántos minutos de regresar, a ver si allá en cabina. Ya vamos de regreso, aquí continuamos con la conversación. Ya regresa Fórmula Noticias. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Mire,
Hoy a mediodía en el Auditorio Nacional, la jefa de gobierno capitalina, la doctora Claudia Sheinbaum, dio un mensaje, lo hizo con motivo de su cuarto informe de gobierno, y lo hizo como, bueno, ha sucedido en algunos otros lugares en los que se ha presentado, con gritos de apoyo por parte de los ahí asistentes. Vamos a ver aquí el material que le tenemos preparado para ver cuáles son los ejes de gobierno de la doctora y también cuáles son los logros de su administración y, por supuesto, los retos. Con el Auditorio Nacional lleno y la presencia de gobernadores y gobernadoras de distintos partidos políticos, secretarios de Estado, senadores, alcaldesas, así como integrantes de la clase política del país, su pareja y sus dos hijos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, arrancó uno de varios eventos públicos en el marco de su cuarto informe de gobierno, que formalmente presentará el próximo viernes 7 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México. La mandataria local arribó al Coloso de Reforma en medio de aplausos y gritos de presidenta, presidenta, donde le esperaban integrantes de su gabinete, invitados especiales y simpatizantes de la 4T. Bajo el lema de honestidad que da resultados, la jefa de gobierno destacó los principales logros de su gobierno, que en 4 años ha logrado liberar cerca de 80 mil millones de pesos, mismos que se han destinado en obras públicas y programas en beneficio de los habitantes de la capital. Esto ha sido posible, dijo, gracias a que se ha combatido la corrupción y los privilegios. En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana, que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios, erradicar la corrupción, nos ha permitido liberar en 4 años cerca de 80 mil millones de pesos, que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar. Sin aumento de impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 2019-2022, comparada con los años 2013-2016 de la anterior administración. En materia de movilidad, Claudia Sheinbaum afirmó que no se ha reducido el presupuesto del metro. Por el contrario, señaló que como nunca antes se ha invertido para su modernización, anunció que en febrero de 2023 quedará lista la línea 1, mientras que la línea 12 se está trabajando de manera ardua para reabrirla con los más altos estándares de seguridad. Que quede muy claro y se escuche bien fuerte, el metro no solo no ha disminuido su presupuesto, sino que está recibiendo una inversión histórica para su modernización, ampliación y mantenimiento. Después del trágico accidente de la línea 12 a consecuencia de problemas de origen, estamos trabajando arduamente por su reforzamiento, que consiste en el cambio de vías en las curvas y el cambio de la subbase y base en el túnel, así como el reforzamiento del tramo metálico elevado. En materia de seguridad, la jefa del Ejecutivo local presumió que hay una reducción del 54% en todos los delitos de alto impacto. Se manifestó a favor de que las Fuerzas Armadas se mantengan por más tiempo en las calles del país. Por supuesto, coincidimos con el presidente de la República en que no puede haber paz y seguridad si no hay justicia. Y también coincidimos en que deben estar todavía las Fuerzas Armadas hasta más años más en lo que se fortalece nuestra Guardia Nacional. En su discurso, que duró poco más de una hora, Claudia Sheinbaum, una de las que ha mencionado el presidente López Obrador para sucederlo en 2024, dijo que los principios básicos que rigen su gobierno son brindar a la ciudadanía una capital innovadora y de derechos, donde se logre la igualdad sustantiva de las mujeres, porque ellas están destinadas a hacer lo que quieran y no solo cumplir con los roles establecidos por la sociedad. Llamó a que en unidad sigan haciendo historia para continuar la transformación del país. Somos orgullosamente un gobierno que reivindica los principios de la Cuarta Transformación. Hemos hecho historia, estamos haciendo historia y los convoco a que juntos y juntas sigamos haciendo historia. La jefa de gobierno visitará en estos días las 16 alcaldías para informar a los capitalinos sobre el trabajo que ha hecho su gobierno en los últimos 4 años al frente de la Ciudad de México. En las imágenes, Luis Fernando Ramos, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Y bueno, fue un fin de semana de rendición de protestas en 2 estados de la República.
Allá en Tamaulipas, Américo Villarreal rindió protesta como gobernador después de un proceso electoral por demás muy complicado. Bueno, el gobernador saliente, García Cabeza de Vaca, no se presentó a la ceremonia de rendición de protesta. Será interesante ver cómo avanza el tema jurídico. Él dice que está en su rancho. Y bueno, también este fin de semana, allá en Aguascalientes, la panista Tere Jiménez rindió protesta como gobernadora del estado. Lo hizo en un ambiente de bastante tranquilidad. Y dicho esto, vamos a cambiar de tema, porque ayer, 2 de octubre, no se olvida, porque olvidarlo sería cometer injusticia. Se conmemoró un año más de la matanza de Tlatelolco, la matanza de 1968, en la que estudiantes fueron acribillados por exigir sus derechos. Bueno, ayer también se llevó a cabo una movilización y esto es lo que sucedió. Vamos a ver. Hasta este zócalo de la Ciudad de México llegó la marcha, la que, según informaron las autoridades, participaron más de 4.000 personas, que iniciaron el recorrido desde la Plaza de las Tres Culturas hasta esta Plaza de la Constitución para conmemorar los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Fue poco después de las 12 horas del mediodía cuando desde el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y el eje central Lázaro Cárdenas inició la marcha encabezada por los integrantes del Comité del 68, seguidos por los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, y posteriormente con varios contingentes de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales. Después de recorrer el eje central Lázaro Cárdenas, llegaron a la calle 5 de Mayo y por esta arribaron al Zócalo, donde realizaron un mitin en el que una joven de nombre Marisol, del Comité del 68, leyó un documento con el posicionamiento de esta organización ante el tema de la militarización en nuestro país. Desde aquí, nos oponemos enfáticamente a que el Ejército Mexicano asuma tareas de seguridad pública, a que en ese sentido se realice una consulta ciudadana inconstitucional y no vinculante, es decir, una simulación que legitima la militarización del país con un instrumento a modo. Durante la marcha se tuvo un enfrentamiento entre manifestantes y policías sobre el eje central Lázaro Cárdenas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina aseguraron una mochila que llevaba un joven con varios artefactos explosivos de fabricación casera. Y salvo algunas pintas en muros y fachadas y detonaciones de cohetones y petardos frente al Palacio Nacional, sin mayores incidentes, poco después de las 4 de la tarde, finalizó este evento para conmemorar los 54 años del 2 de octubre de 1968. Con imágenes de Alberto Muñoz Tláhuiz y Luis Fernando Ramos, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro. Nos vamos a una muy breve pausa, regresamos todavía con el tema de Tlatelolco del 68, una entrevista que nos concedió el subsecretario Alejandro Encinas. No se vaya, volvemos. Ya regresa Fórmula Noticias. Vamos a correr el teaser. Nos siguen acompañando en YouTube. El tema, sin duda alguna, en la toma de protesta de Américo Villarreal allá en Tamaulipas, pues tiene que ver con un proceso electoral de lo más complicado desde que inició, embates legales de una y de otra parte. Regresaba Américo Villarreal siendo candidato electo al Senado de la República, luego decidió mejor no hacerlo. Se hablaba de órdenes de aprehensión presuntamente emitidas por el gobierno de Tamaulipas. Se acusó que estas órdenes de aprehensión pues tenían la intención de que Américo Villarreal no llegara al gobierno. Se habla de una situación también complicada para el gobernador saliente García Cabeza de Vaca en materia jurídica. Investigaciones que hay en su contra pues están sin duda alguna en la opinión pública, y esta, la opinión pública, la suya, es la más importante de todas. Háganos saber, abramos la conversación también en nuestro chat. Pues felicitaciones, agradecimientos, los leo. ¿Qué opinan de la situación que se vive en Tamaulipas? ¿Qué opinan del reto que tiene el gobernador entrante, Américo Villarreal, en un estado con una situación por demás complicada, no solo
en materia de seguridad, que vaya que la tiene, también en materia económica. Hay que revisar muy bien cómo están las finanzas del Estado, cómo las dejaron. Antes de que saliera García Cabeza de Vaca, el magisterio, los maestros se quejaban, decían que no les habían pagado ya algunos meses. Estaremos muy pendientes de este tema. Marta Olivia, una reportera de Tamaulipas, en un 2x3 Tamaulipas, estará con nosotros en los próximos días para hacer un balance de Américo Villarreal y su llegada al gobierno de Tamaulipas. Pues están ahí rascándole para ver cómo dejó García Cabeza de Vaca el Estado. En 30 segundos estamos de regreso también en televisión y la invitación, por supuesto, es que sigan abriendo la conversación. Acá los estamos leyendo en el chat de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Ya regresa Fórmula Noticias. El gobierno y empresarios concretaron un acuerdo para enfrentar la inflación alimentaria. De esto hemos estado hablando. Estamos a la media de las 10 de la noche, por si usted no nos acompañaba, para que esté enterado de las noticias más importantes. También hemos hablado sobre esta propuesta que busca contemplar mantener hasta febrero del 2023 una canasta básica de 24 productos a un precio promedio ahí de 1.039 pesos. Las Comisiones Unidas del Senado de la República aprobaron un dictamen consensuado con el Revolucionario Institucional para sacar adelante la reforma sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Mañana se sube al Pleno la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno. Y bueno, a 54 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, hoy le presentamos una entrevista exclusiva con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Además, crece la indignación en el estado de Zacatecas por el asesinato lamentable de 3 jóvenes, murieron a manos de un comando armado. Los estudiantes universitarios fueron sepultados el día de ayer en el municipio de Pánfilo Nateras. Y bueno, ya le dimos aquí cuenta de la tormenta tropical Orlén, que golpeó las costas de Sinaloa como huracán categoría 1, se debilitó y no dejó graves daños. Además, el mexicano Sergio Checo Pérez se llevó el Gran Premio de Singapur, con lo que sumó su cuarto podio de esta temporada. Esta información se la vamos a dar más adelante. Y seguimos aquí en Fórmula Noticias. La matanza del 2 de octubre de Tlatelolco dejó huellas, dejó enseñanzas que 54 años después siguen haciendo un enorme eco en el México del siglo XXI. Mucho es lo que se ha hablado, que se ha escrito sin duda alguna respecto a este tema. Y a 54 años nadie ha sido detenido por este crimen de Estado. Y en el pasado muchos funcionarios evitaron dar con la verdad, fueron los mismos perpetradores de la violencia. Pero hoy la cosa ha cambiado. Muchos estudiantes del 68 son funcionarios en el gobierno. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo sobre esto y otros temas? Pudimos platicar con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la siguiente entrevista. Acompáñanos. Subsecretario, pues muchas gracias por otorgarnos esta entrevista aquí en Fórmula Noticias. Sabemos que su agenda está apretadísima. No, es un gusto estar contigo y muchas felicidades y éxito en tu nuevo programa. Muchísimas gracias. Subsecretario, pues 2 de octubre no se olvida y ayer se conmemora un año más de este terrible crimen cometido bajo el marco de la Guerra Sucia. ¿Qué sabemos hoy sobre aquella matanza de Tlatelolco y los hechos que ocasionaron que sucediera, que no supiéramos en 2018? Bueno, yo creo que lo que se conoce en general por parte de toda la sociedad es la responsabilidad del Estado en la comisión de este crimen. Tan es así que el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz, en un informe de gobierno, asumió la responsabilidad, de acuerdo a la frase histórica, política, etcétera, legal de los hechos, en donde fue una decisión del presidente de la República el de reprimir un movimiento que estaba cuestionando toda la estructura autoritaria del Estado mexicano, pero que también representaba un hito histórico, porque se trató de una ruptura cultural antiautoritaria, en donde no solamente se cuestionaba la falta de espacios para el ejercicio de las libertades políticas, sino todas las estructuras tradicionales del Estado y de la sociedad mexicana. Se cuestionaba la existencia de un partido hegemónico que no permitía disidencia alguna, se cuestionaba a la propia familia patriarcal,
que en aquellos momentos inhibía mucho la posibilidad del desarrollo de los jóvenes. Se cuestionaba el papel de las escuelas con una ausencia crítica y una formación apegada estrictamente al fortalecimiento de una visión oficial de la historia y de nuestro país. Se cuestionaba prácticamente todos los ámbitos de la ciudad, la iglesia, las familias, las escuelas. Y creo que el gran mérito, el gran valor que queremos reivindicar en torno al movimiento estudiantil es esta ruptura contracultural que abrió, si bien enfrentando todavía mucha violencia y resistencias del Estado, la posibilidad de construir el México moderno de hoy. Por supuesto que después de la represión del movimiento estudiantil en 68 y la cancelación de cualquier forma de participación y de disidencia política, pues vino en los movimientos guerrilleros en el país, que no eran novedosos porque ya había expresiones de movimientos armados en distintas zonas rurales de México, pero que el rasgo distintivo fue el surgimiento de un movimiento armado en las ciudades, en los casos de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, y la feroz represión que junto con todas las prácticas contrainsurgentes a los grupos antisistémicos, los movimientos guerrilleros, se generalizó a todos los sectores de la sociedad, porque no solamente la guerra sucia debemos asociarla solamente al combate a los movimientos guerrilleros, sino a los disidentes políticos. No había la posibilidad de formar partidos políticos distintos al alineamiento que se tenía con los partidos oficiales. La lucha por la tierra, que fue sin lugar a dudas una de las mayores tensiones en esos años, la limitación a la libertad sindical y la imposición de estructuras corporativas, los temas de inhibición a la participación estudiantil en la definición de las decisiones en los centros de educación media y superior, hasta la persecución, no solamente a la diversidad, en torno a una política homofóbica del gobierno, sino la persecución incluso al rock y a distintas prácticas culturales. El rock estaba prohibido en las estaciones de radio de este país, se les acusaba por parte de la iglesia de música satánica, en fin, el guante a la minifalda, al pelo largo, a la mezclilla, pues era expresión de que en este país no tenía cabida el reconocerse diversos, plurales, y creo que eso es lo que estamos aprendiendo hoy de la gran herencia 54 años después de este movimiento estudiantil. Subsecretario, ni un solo detenido por la matanza de Tlatelolco. ¿Qué comisión recuerda en el sexenio de Fox? Se presentó con mucha pompa, mucho. Y yo creo que la fiscalía especial que se construyó para los movimientos políticos, esclarecer la verdad de los movimientos políticos del pasado, tuvo avances muy importantes. Pero tuvo una decisión política al final que impidió que las conclusiones a las que se había llegado pudieran concretarse. Si bien hubo un auto de formal prisión al expresidente Echeverría, después se le retiró, pero no se actuó prácticamente contra ninguno de los perpetradores de los actos violatorios de los derechos humanos en aquel entonces. Por supuesto, esclareció de manera muy importante el papel de la Brigada Blanca, de cómo gente aquí en estas oficinas de la Secretaría de Gobernación organizaba toda una policía política para aniquilar y exterminar a los disidentes. Tenemos una oficina de la Secretaría de Gobernación aquí en Circular de Morelia, número 8, donde tenemos un sitio de memoria, porque ahí estaban las oficinas de Miguel Nazararo, uno de los peores policías políticos del país, donde se torturaba y desaparecía a la gente. Y bueno, lamentablemente muchos de ellos no solamente no fueron detenidos, sino se mantuvieron activos durante mucho tiempo en distintos espacios de gobierno y en distintas instituciones públicas. Subsecretario, y ahora quienes ocupan distintos cargos en oficinas públicas son precisamente muchos de aquellos estudiantes que salieron a las calles a exigir sus derechos. ¿Qué cambio en las investigaciones, qué cambio en el trabajo y en el esfuerzo por otorgar justicia se puede ver con ello? No, yo creo que hay formas y prácticas de gobierno absolutamente distintas. Antes nadie quería entrar a gobernación porque tenían miedo a no salir.
Hoy aquí hay puertas abiertas en esta secretaría y se ejercen plenamente las libertades. Claro, el primer día que ingresamos a estas oficinas, después de tantos años, uno se siente raro, pues no es lo mismo estar del otro lado del escritorio, pero aquí estamos convencidos de que nuestro papel, a partir de esta experiencia, es reconocer, en primer lugar, que nosotros estamos obligados no solamente a garantizar la gobernanza, la gobernabilidad del país, sino particularmente el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en un trato digno y respetuoso con todas las personas. Creo que ese es los cambios más profundos que hemos establecido en este gobierno. Subsecretario, aquella tarde, noche, en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, ¿la tropa pudo haber llegado a ser víctima de sus altos mandos? Bueno, ya se ha ido acreditando que hubo una orden del propio presidente de la República, pero lo que se ha venido acreditando, independientemente de la tropa, la existencia de un batallón Olimpia, de grupos paramilitares, de que también se montó un acto de provocación, uh-huh, en donde hubo hasta fenómeno de fuego cruzado, en donde pues hubo muchas víctimas. No solamente se buscó reprimir a los estudiantes, sino lamentablemente se atentó contra los vecinos, la población civil, quienes vivían en aquel entonces en la unidad habitacional de Tlatelolco, y por supuesto se afectó en estos enfrentamientos entre sí a los propios militares. Pues muchas gracias, subsecretario. 2 de octubre no se olvida, porque olvidarlo sería cometer injusticia. Y antes de concluir, quisiera aprovechar, ya que estamos aquí, para tocar con usted un tema de coyuntura sobre la investigación del caso Ayotzinapa, que me parece que junto con la del 2 de octubre es de las investigaciones más profundas, más largas que se ha hecho en México por un crimen de Estado. Pues ahí la Fiscalía General de la República echó para abajo algunas órdenes de aprehensión. Dijeron que no había pruebas suficientes, eso argumentaba. No, yo creo que hay que hacer una revisión con mucho detalle de cuáles son las órdenes de aprehensión que se retiraron. Yo soy convencido que existen elementos suficientes para acreditar responsabilidad a algunas de las personas ahí señaladas. Y aunque se hayan retirado estas zonas de presión, no significa que no se avance en investigación para deslindar la responsabilidad de estas personas. Yo espero, lamentablemente renunció el fiscal especial, a quien reconozco, sin lugar a dudas, que hizo un trabajo profesional y en una estrecha coordinación con la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Espero que el nuevo fiscal retome toda esta parte de la investigación. En el informe que dio la semana pasada el GIEI, da cuenta de cómo efectivamente algunas de las personas que presuntamente se retiraron de las zonas de aprehensión aparecen en la intervención que realizó autoridades de los Estados Unidos en Chicago, en la comunicación con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, y hay base suficiente para que esas órdenes de aprehensión vuelvan a activarse. Muchas gracias, subsecretario Alejandro Encinas. Es un gusto. Y muy buena suerte en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Ya regresa Fórmula Noticias. Usted que nos sigue acompañando a través de YouTube, la entrevista que nos dio Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Oiga, si me ve con el pelo un poquito más corto, menos greñudito, por no decirlo de otra manera, que la entrevista es que saliendo de ahí me fui a cortar el pelo ahí por la Secretaría de Gobernación. Encontré unos de esos que a uno le cortan el pelo con paisaje a muy buen precio. Y pues cómo no, me parece que no me lo dejaron tan mal. Y no, ya en temas serios, pues el crimen del 2 de octubre de 1968, de los más investigados, se da bajo el marco de la Guerra Sucia. Y bueno, nos vamos a un corte, me están diciendo. Yo creo que ya estábamos en él. Ya regresa Fórmula Noticias. No que nos íbamos a corte. Yo aventando el agua y siendo informal. Me van a correr en el primer día, hombre. Bueno, usted, no sé si ya nos ligaron en redes sociales, en YouTube, pues ya vio que yo juraba que estábamos en el corte, que nada más estaban acompañando ustedes en redes sociales.
Bueno, se van afinando los detalles de este espacio. Lo que importa verdaderamente es el discurso que se da aquí, los invitados, y muy importante que usted participe en ello, que usted esté aquí con nosotros, que nos haga saber cuál es su sentir, cuál es su pensar, cuáles son los temas que quiere ver, en qué está de acuerdo, en qué está en desacuerdo. Y bueno, pues le hablaba sobre la importancia de la investigación de estos crímenes. Ninguno de ellos, de los perpetradores de la violencia en el 2 de octubre de 1968, fue tenido. No hay ninguno a la fecha. Y hubo una comisión en el sexenio de Vicente Fox que tenía buenas intenciones, pero que no prosperó. Muchos de los perpetradores de la violencia del 68 eran funcionarios. Ahora, bueno, pues ya se lo preguntábamos al subsecretario Encina, son ahora los estudiantes, o muchos de ellos, quienes están ahí en el gobierno. Y bueno, pues el reto es enorme y se tiene que otorgar justicia a las víctimas y se tiene que otorgar verdad a la ciudadanía. Porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay perdón. Ya cada quien decidirá si perdona o no, pero esos dos elementos son indispensables en cualquier investigación. Y ahí sigue la de Ayotzinapa, a la que aquí le vamos a dar la cobertura que merece. Ha sido tema durante los últimos días. Ahí vimos que se giraban órdenes de aprehensión, que luego se echaron para abajo por parte de la fiscalía. Un fiscal especial renunció, espaldarazos del presidente López Obrador al subsecretario Encinas. Y sin duda alguna, el elefante en la sala es el elefante reumático, que es la Fiscalía General de la República. Muy lejos de la justicia, muy cerca de lo que era la PGR. En el ojo del huracán, sin duda alguna, el fiscal Alejandro Gertz Manero. Yo lo invito a que nos acompañe aquí en la conversación, a que la abra. Ya uno la riega y entonces ya están los mensajes. Muy bien. Ya regresa Fórmula Noticias. Lo que pasa en México, Fórmula Noticias. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Híjoles, el domingo pasado fue de terror para decenas de familias jaliscienses, de familias de allá de Jalisco. Se encontraban en la plaza Andares de Zapopan, en donde se registró una balacera. Y mire usted, hoy en el Senado de la República, por la mañana salió humo blanco, hubo como quien dice ahí amarres. Ya la bancada mayoritaria ahí alcanzó un acuerdo para aprobar el artículo quinto transitorio que va a permitir las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad. Otro tema que está aquí en la agenda son las elecciones en Brasil. Ayer se llevaba a cabo este proceso, esta jornada electoral. Se esperaba ahí que el candidato Lula da Silva ganara por un amplio margen. Se veía difícil que alcanzara el 50% más uno. Bueno, sí ganó, pero con un margen mucho menor al que se esperaba, ve usted. Con el 100% de los votos escrutados, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aventajó por más de 4 puntos porcentuales al actual mandatario Jair Bolsonaro. El político ultraderechista desafió todos los sondeos y mantuvo durante horas una ventaja consistente sobre su adversario político, hasta que el dirigente izquierdista logró empatar y superar por 4 puntos de margen, y este resultado permite a los dos candidatos pasar a una segunda vuelta. En total, Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo el 48.7% de los votos, con el apoyo de más de 56.300.000 ciudadanos, mientras que Jair Bolsonaro obtuvo el 43.4%, alrededor de 50.700.000 votos. Por su parte, Simone Tebet obtuvo el 4.2%, algo más de 4 millones de votos, seguida por Ciro Gómez con el 3.1%, con más de 3 millones de votos. La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves y con largas filas en los centros de votación, donde 156 millones
millones de brasileños estaban convocados a las urnas. Las elecciones han sido consideradas ampliamente como la votación más importante en décadas para el país más grande de América Latina. Esto se debe en parte a las visiones dramáticamente distintas que los dos candidatos plantean para este país de 217 millones de habitantes y también a que Brasil enfrenta una serie de desafíos en los próximos años, entre ellos las amenazas ambientales, el aumento del hambre, una economía inestable y una población profundamente polarizada. La segunda vuelta electoral entre Bolsonaro y Lula se celebrará en 4 semanas el domingo 30 de octubre. El que obtenga los votos por mayoría simple en esa elección será declarado presidente y prestará juramento el 1 de enero de 2023. Sala de redacción, Voz de América. Los deportes en Fórmula Noticias. Y ahora es momento de conocer la información más relevante en materia deportiva. Vamos a los deportes. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Bienvenido a Grupo Fórmula. Vámonos de lleno con la información deportiva. Hay mucho que contar este fin de semana. Evidentemente, el Gran Premio de Singapur con Checo Pérez, pero también ya están los horarios de la repesca del fútbol mexicano, además de eventos destacados como el cierre de la semana 4 de la NFL y todo el fútbol internacional. Así que, sin más, arrancamos. Y vámonos de lleno con lo que ha pasado en la Fórmula 1, donde Sergio Checo Pérez ha tenido una gran actuación el día de ayer, donde vale la pena destacar que Max Verstappen termina por no tener una gran carrera y ahí Checo Pérez la verdad es que hizo una muy buena calificación quedando segundo y después ganándole a Charles Leclerc este tema de prácticamente 30 minutos de comandar la carrera. Hoy la prensa internacional señala que ha sido una destacada actuación, la señalan como excepcional la actuación que ha tenido Checo Pérez para conquistar su cuarta victoria en toda su historia de carrera en Fórmula 1, la segunda de esta temporada, y con esto Checo Pérez ya se ubica en la tercera posición con 235 unidades en el Mundial de Pilotos. 2 puntos arriba se encuentra Charles Leclerc con 237 unidades y bueno, Red Bull sigue comandando y en serio el Mundial de Constructores, 576 unidades por 439 de Ferrari. Así también destacar que faltan 5 carreras, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi, para lo que va a ser un cierre espectacular donde se espera que en 2 o 3 semanas Max Verstappen conquiste el Mundial de Pilotos, pero que Checo Pérez pueda pelear por esa segunda posición. Ya están listos los horarios de la repesca del fútbol mexicano y ahí habrá que destacar que América, Monterrey, Santos y Pachuca están ya en cuartos de final, esperan rivales, los rivales saldrán el próximo fin de semana, donde Tigres enfrentará a Necaxa el sábado a las 19 horas, Toluca enfrentará a Juárez el domingo a las 12 del día. Esto te estoy mencionando al orden del 5 contra el 12, 6 contra el 11 y obviamente el séptimo Cruz Azul va a jugar el sábado a las 21:15 horas frente a León, que se clasificó como décimo, mientras que también el domingo el duelo que aparentemente es el más parejo, Puebla enfrentará a Guadalajara a las 16:30 horas este domingo en el Cuauhtémoc. Así las cosas. Si llegaran a empatar, se estarían viendo las caras en el tema de penales en la repesca del fútbol mexicano. Y bueno, ya de salida comentarte que hubo lamentablemente hechos violentos y una auténtica tragedia en Indonesia dentro del clásico entre el Arema y el Persebaya. Se terminó dando una de las peores tragedias que se recuerdan en el fútbol y en el deporte en general. Al menos 131 personas perdieron la vida este fin de semana tras algunos vándalos que entraron al terreno de juego, que generaron disturbios y que la policía trató de controlar. Fue inoperante el dispositivo de seguridad, hubo gente que terminó siendo asfixiada y muchos, muchos heridos. Lamentable esto que ha pasado en Indonesia. Y comentarte también que Lorena Ochoa presentó la edición 14 del torneo de golf Aeroméxico. Esto este mismo lunes, destacar que Lorena Ochoa estará del 12 al 14 de octubre en Puntamita, Nayarit. Tiene una fundación y al respecto esto señaló. Hoy estamos llegando a nivel nacional, me siento feliz de poderlo compartir y que todos lo conozcan, porque eso queremos, no tenemos límite, ¿no? Y queremos seguir ayudando mucho y mi compromiso es pues estar de lleno en el tema de la fundación y de la educación para los niños de nuestro México. Y sí, eventos de exhibición.
La parte de la competencia a nivel profesional lo dejamos ya para el seniors, que en las mujeres son 45 años, me faltan 5 añitos, entonces hay que esperar. Y ya para finalizar, en el juego más destacado de la semana 4 de la NFL, los jefes de Kansas City derrotaron 41-31 a la escuadra de Tampa Bay con todo y lo que se venía hablando. Pat Mahomes enfrentando a Tom Brady. Así la información deportiva, Jacksonville cayó 21-29 con Filadelfia. Filadelfia al momento el único que tiene 4 victorias dentro de la NFL tras 4 semanas. Así la información deportiva, Juan. Vuelvo contigo al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis Cuevas, el pintor, y muchísimas gracias por tu reporte muy completo, los deportes durante el fin de semana. Es nota que el Cruz Azul ganó, sus aficionados le siguen yendo, aunque gane a este equipo que vaya, que muchas pasiones causan. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí en Fórmula Noticias. Soy Juan Becerra Costa y bueno, espero que este espacio informativo se convierta en una cotidianeidad allá en su casa, que nos da el favor de acompañarnos de lunes a viernes para irse a dormir bien informado. Le reitero el compromiso de que aquí todas las voces son escuchadas y la suya, por supuesto. Háganosla saber a través de nuestra cuenta de Twitter, la mía personal, @JuanBAQ. Ahí busque Juan Becerra Costa, ahí aparece su seguro servidor. La cuenta de Grupo Fórmula es @radio-fórmula y por supuesto en nuestro chat de la transmisión de YouTube. Nos vamos a descansar, que tenga usted muy buena noche. Ya se puede ir a dormir tranquilo, usted ya está bien informado. Pórtese bien.